Cabana y Gallarda, de Luis de Milán, vihuelista, que hacía este tipo de danzas y de diferencias también sobre melodías, que luego él ornamentaba, y era una práctica de la época en la que los ministriles, improvisaran sobre esos libros de cifra que ya se comenzaban a editar en las incipientes imprentas, en Salamanca una de ellas, y bueno, que se hicieran arreglos para chirimías, chacabuches y, como no, también el órgano. Por tanto, Pavana y Gallarda de Luis de Miranda.